La educación a distancia es una modalidad educativa que desarrolla una alta capacidad para autorregular su propio aprendizaje, favoreciendo así sus actitudes y valores de responsabilidad, disciplina y compromiso para lograr ser autónomo. Actualmente somos testigos de la inserción de las tecnologías de información y comunicación en todos los ámbitos. Estas cambiaron la forma de relacionarse con el mundo, con el día a día, con el trabajo. De estos cambios no escapan los sistemas de formación, con sistemas de aprendizaje flexibles, abiertos y de autoaprendizaje, basados en una filosofía andragógica, lo que le permite al estudiante no solo formarse para su ámbito social, sino para su futuro profesional. Ahora bien, el propósito de la educación a distancia en el IAE es explorar nuevos ambientes de aprendizaje que le permita crear competencias para la formación del Sistema Público Nacional de Salud. El desarrollo de las teorías del aprendizaje ha promovido cambios de paradigmas en la educación, demandando la transformación de los planes de estudio de muchas de nuestras instituciones educativas, al sustituir la formación tradicional por una nueva, que incorpora además el desarrollo de destrezas, habilidades y actitudes. En este sentido, la educación a distancia va dirigida a aquellas personas que deseen iniciar o continuar sus estudios, sin desligarse de su contexto social, laboral o familiar. Esto es lo que viene a reducir esa barrera geográfica de tiempo y espacio en la persona que desea incorporarse en este tipo de modalidad de estudio. Es una unidad técnica asesora de la Dirección de Posgrado del Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud. Esta oficina sirve como apoyo para la formación de recursos humanos integrales a nivel técnico y de posgrado, mediante el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, y así contribuir con la construcción y consolidación del Sistema Público Nacional de Salud. Comprometidos a consolidar las experiencias de educación a distancia y la profundización de esta metodología, orientada a alcanzar las metas sociales de equidad y acceso a la educación gratuita y con criterio de alta calidad, el Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón se sirve de un conjunto de recursos que le permite a los participantes acceder a los contenidos de nuestros diversos programas, con el propósito de apoyar los programas académicos que se imparten, entre los que se encuentran los cursos no conducentes como Diplomado en Salud Ocupacional y Diplomado en Epidemiología, y los cursos conducentes, entre ellos el posgrado de Salud Ocupacional, el posgrado de Salud Pública, el posgrado de Epidemiología, Epidemiología de las Enfermedades Metexénicas y Manejos de Vectores. Actualmente nos encontramos en todo el territorio nacional. En la plataforma de educación a distancia contamos con dos tipos de comunicación, la comunicación asincrónica y la comunicación síncrona. La comunicación asincrónica hace referencia a ese tipo de comunicación en la cual las personas involucradas no necesariamente tienen que estar conectados para emitir o recibir información. Entre ellos tenemos los mensajes internos. El otro tipo de recurso es el foro. Con respecto a la comunicación síncrona, las personas que están involucradas deben estar conectadas en tiempo real para poder emitir y recibir la información. Entre ellos tenemos el chat, las videoconferencias, recursos de consulta, tenemos los wikis, también contamos en los medios de comunicaciones síncronos con los glosarios.
Es necesario resaltar que la plataforma de educación a distancia tiene un sinfín de recursos, los cuales a medida que se van incorporando en las nuevas versiones, asimismo se van incorporando al conocimiento de todos los actores involucrados dentro de la institución, ya sean participantes o facilitadores. La educación a distancia me ha parecido, por lo menos el sistema que desarrolla el Instituto de Altos Estudios, me ha parecido completo, me ha parecido muy integral, con mucha diversidad de información, y me parece una herramienta básica que además nos reduce en costo, que me parece una forma de integrar, de democratizar la educación y además de ampliarlo a los diferentes estados, a los diferentes estados que comprende nuestra patria. La dinámica es excelente, me parece muy buena porque te permite, primero, que sin necesidad de asistir constantemente a la sede, que de repente hay participantes que no somos, que no habitamos aquí en la ciudad de Maracay, podemos formarnos sin necesidad de tener que hacer tantos traslados. Excelente, ya que nos brinda una oportunidad a aquellas personas que estamos un poco alejados de la institución o que vivimos en áreas rurales y a veces no tenemos el tiempo suficiente para dedicarnos en un determinado momento, organizarnos y en cualquier hora que tengamos libre poder estudiar sin tener la presión de un horario estricto